Estamos en abril 15, 2014. Estamos esperando que la luna se tenga un reflejo de color rojo. Es una fecha histórica. Muy pocas veces se va a ver este fenómeno. Y bueno, tenemos la oportunidad de verlo hoy. Así que me estoy desvelando, son como las 2 de la mañana. Estoy filmando la luna. Y bueno, vamos a ver si ya comenzó el eclipse. Y lo miran en la mano izquierda. Son las 2 de la mañana, es en punto, 15 de abril del 2014. En la Biblia dice que en el tiempo del fin el sol se oscurecerá, las estrellas caerán y la luna se vestirá de rojo. De acuerdo a los astrónomos, no solamente va a ser hoy, sino va a haber en 3 ocasiones más adelante, se va a poner la luna otra vez en rojo. Pero da la casualidad que anteriormente ya se puso en rojo 4 veces, perdón, 3 veces, y se dice que todo cuando ha pasado eso ha tenido que ver algo con referente a una actividad especial con el pueblo judío. Bueno, vamos a ver cómo
¿Cómo se lleva esto ahora? Si se dan cuenta, hay una estrellita allí. Esa estrellita apenas están viendo. Oh, eso luminoso que se ve abajito de la luna es una estrella. No sé si es una estrella o es algo, un satélite o algo que está firmando la luna. No lo sé. Parece como si fuera un ovni. Pero bueno, vamos a ver.
Son las 2:10 de la mañana y ya ha avanzado un poquito más el eclipse de la luna. No se ha puesto en rojo, la parte está negra nada más. Vamos a seguir filmando. Quiero sentirte, mi Señor. Eres mi vida, mi amor. Quiero hacer tu voluntad. Siempre a tu lado, mis zapatos. Quiero sentirte, mi Señor. Eres mi vida, mi amor. Quiero hacer tu voluntad.
lejos de tu grande edad. Dame poder para vencer. Dame la luz hacia la cruz. Dame poder para vencer. Dame la luz hacia la cruz. Ya la luna se está poniendo un poquito rosado, significa que ya va a empezar a dar el color rojo. Y son apenas las 2:20, 2:25 de la mañana. Thank you.
Son las 2:40 de la mañana, abril 15 de 2014. Señor, fuente de vida.
Thank you.
Son las 3 de la mañana, el 15 de abril de 2014. La luna ya ha sido completamente cubierta de color café. No es tipo sangre, más o menos de color café. Hay una nube que están pasando por ahí que no dejan ver claridad lo que va a pasar después. Pero bueno, al menos ya vimos como lo blanco de la luna se cubrió de café. Ahora hay que esperar a ver si qué otro color sigue, o mantienen en esa tonalidad o sigue más adelante.
antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tú en la aurora que canta y en la noche que piensa, tú en la flor de los cardos y en los cardos en flor, tú en todas las transfiguraciones y en todo el padecer, tú en la capilla fúnebre, tú en la noche de bodas, tú en el beso primero, tú en el beso postrero. Si la ciencia engañada no te ve, yo te veo. Si sus labios te niegan, yo te proclamaré. Y por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo. Y con cada fe suelta se encanta más y más. Come on, say.
Son las 3:15 de la mañana. La luna se ha puesto no roja, sino color café brillante. Aquí en la cámara se mira opaca, café, pero yo la estoy viendo con mi vista color café brillante opaco, y solamente café opaco. Creo que ahí se alcanza a apreciar mucho mejor aquí. Ahí está.
Son las 4 de la mañana.
Estamos en abril 15, 2014. Estamos esperando que la luna se tenga un reflejo de color rojo. Es una fecha histórica. Muy pocas veces se va a ver este fenómeno. Y bueno, tenemos la oportunidad de verlo hoy. Así que me estoy desvelando, son como las 2 de la mañana. Estoy filmando la luna. Y bueno, vamos a ver si ya comenzó el eclipse. Y lo miran en la mano izquierda. En la Biblia dice que en el tiempo del fin el sol se oscurecerá, las estrellas caerán y la luna se vestirá de rojo. De acuerdo a los astrónomos, no solamente va a ser hoy, sino va a haber en 3 ocasiones más adelante, se va a poner la luna otra vez en rojo. Pero da la casualidad que anteriormente ya se puso en rojo 3 veces, y se dice que todo cuando ha pasado eso ha tenido que ver algo con referente a una actividad especial con el pueblo judío. Bueno, vamos a ver cómo se lleva esto ahora. Si se dan cuenta, hay una estrellita allí. Esa estrellita apenas están viendo. Oh, eso luminoso que se ve abajito de la luna es una estrella. No sé si es una estrella o es algo, un satélite o algo que está firmando la luna. No lo sé. Parece como si fuera un ovni. Pero bueno. Vamos a ver.
Son las 2 de la mañana, es en punto, 15 de abril del 2014.